Volaré, volaré, desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, la brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor, en tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no me atormenta que destruya lo que soy, hoy vuelvo a ver la luz, en tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, para vivir, para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón, dispuesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy, hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul. Te amo, mi Natalia del mar. Tú no sabes cuánto yo necesito tus besos, mi vida. Dime que es verdad, dime que no me mientes. Yo no te miento, mi vida, créeme. Créeme, te lo juro. A mí me cuesta confiar otra vez en ti, Luis Manuel. Yo te vi con Pedro. No me la nombres, por favor. Te lo pido, no me la nombres. Este es nuestro momento. Aquí, ahora. No existe más nadie, Natalia, solo tú y yo. Yo quiero volver a creer en ti. Yo quiero confiar en ti. Yo te quiero. Y yo también. Muchísimo. Te quiero, Luema. Te quiero. Y yo te amo, mi vida. Te amo demasiado. Y ese niño nos va a unir mucho. Nos va a unir cada día más. Todo eso que estás diciendo es muy bonito. Pero cállate, vuelve a besar. El amar es impulso y contigo el impulso es infinito. Me pierdo en tus ojos tan claros. Se van ahogando los malos recuerdos. Hoy nace una ilusión. Baltazar, me tropecé con la señora Patricia Uzcátegui. ¿Estuvo aquí? Sí, vino a despedirse. Vino a despedirse porque se va para Nueva York. Sí, y me dijo cosas muy bonitas. Seguramente vino con el cuento de eso del amor y esas cosas, ¿no? No, Jacinto, solamente vino a despedirse y a pedirme perdón. Y sabes algo, ya por mí está perdonada. Baltazar, usted es un hombre tan noble. Yo le digo una cosa, no cualquier persona es capaz de perdonar. Jacinto, el perdón es un acto de conciencia. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos hecho cosas malas, perjudicando a otras personas o a nosotros mismos. Lo importante de todo esto es saber agarrar lo mejor de cada persona. Pastora vuelve a hablar, le contará a Natalia que yo puedo caminar. Y seguro que ella me va a abandonar para irse a los brazos de ese imbécil de Luis Manuel. No, prefiero morirme antes de verlos juntos y felices. aviso, patrón. Sí, Sandra. Patrón, bueno, ya yo terminé de limpiar la casa. Era para ver si me da permiso de ir a ver a mi abuela en la medicatura. Claro, claro, por supuesto que sí, Sandra. Es más, te puedes quedar toda la tarde por allá, ¿sí? Acompaña a la pobre Pastora. No sabes cómo me duele que esté mal, Pastorita. Ay, don Rodolfo, yo nunca me imaginé ver a mi abuelita así, postrada en una cama, sin poder hablar. ¿Sabes? Dicen que alguien la tuvo que empujar por el barranco. No, yo no creo que eso haya pasado, mi amor. Pastora siempre ha sido una mujer intachable, sin enemigos, y digna de la buena fe de todos aquí en Playa Esperanza. Así que seguro se resbaló y se cayó. Pero te digo algo, si se descubre que alguien le hizo una maldad a ella, te juro que yo mismo lo voy a mandar a castigar. Ay, gracias por ser tan bueno con mi abuela, patrón. No, no, mira, Pastora para mí es como de la familia. Yo sé. Yo le tengo mucho cariño porque ella es como una madre para mí, ¿entiendes? Yo sé que es así, patrón. Gracias. ¿De qué? Bueno, y ahora que me dio el permiso, yo me voy. Sí. Ah, pero eso sí, yo te agradezco que me tengas informado de todo, ¿eh? Sobre todo si ella comienza a hablar, tú sabes, me llamas inmediatamente, ¿eh? Para saber, porque es que yo, mira, Sandra, créeme, yo necesito recibir buenas noticias. Usted sí es bueno, patrón. Muchas gracias. Anda, mi amor, ve a visitar a tu abuela. Pero ve por la sombrita, por favor, ¿sí? Sí. Valerio, ¿cómo están? Le tengo 2 chismes. Que no habla. Siempre me interesa estar al tanto de lo que ocurre en Playa Esperanza. Muy bien. El primero que le tengo es que Patricia, la hija de don Adolfo Uzcátegui, bueno, confesó que no había sido abusada por el Excurita. ¿Qué le parece? Tenía que correr por sus venas la sangre contaminada de los Uzcátegui. Solo a gente como esa se le ocurre hacer cosas tan impiadosas como esas. Mira que venir a destrozarle la vida a un cura, solo por complacer los caprichitos de una mujercita enamorada. Oye, usted sabe que anoche en la plaza del pueblo hubo una gran fiesta, ¿no? Una rumba, pero extraordinaria, en honor, pues, del ex cura. Claro, con razón escuché tantos fuegos artificiales. Ah, no, no. ¿Usted sabe quién le hizo ese regalito de los fuegos artificiales? Don Adolfo Uzcátegui. Vaya manera de pedir perdón. Como si con eso va a aliviar el haberle torturado la vida al pobre cura. Bueno, en fin. Vayamos al otro que me tienes que contar. Bueno, sí, lo otro es que Pastora, la señora esta que limpia en la casa de los Uzcátegui, me la encontraron en un barranco. Tiesita la tienen allí en la medicatura. Sí. ¿Cómo es eso de que esa pobre mujer fue a parar a un barranco? Bueno, dicen los chismosos del pueblo que parece que la empujaron. ¿Empujarla? ¿Por qué? Hasta donde yo sé, esa mujer era muy querida por todo el mundo. No, sí. No había razón para que ella despertara el odio de nadie. No. No, bueno, esos son los chismes, eso es. Parece que le empujaron. Gracias, Baldomero, gracias. Ahora retírate, sí. Ah, bueno, cómo no. Cualquier cosa, si me llego a enterar de algo más, pues inmediatamente vengo y se lo cuento. Gracias. Sí, con permiso, don Valerio. Pastor era la única persona que podía cuidar a Natalia en la casa de los Uzcátegui. Sin ella allí, mi hija corre mucho peligro al lado de esos demonios. Ahora más que nunca tengo que sacar a Natalia del casa. Ahora más que nunca tengo que mantenerla bien lejos de Adolfo Uzcátegui. Vámonos. Vámonos ya, anda. Vamos a escaparnos, vamos a empezar una vida nueva, vamos a olvidarnos de todo esto. Ay, yo no puedo. Yo no puedo dejar a mi esposo así como está en esa silla de ruedas. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no, Natalia? Si tú a mí me amas. Sí, pero yo se lo prometí que mientras él esté ahí, sentado en esa silla, yo no lo iba a dejar solo. Él ha sido muy bueno conmigo. Ah, ¿y si nunca camina? ¿Y si se queda toda la vida así? Shh. No tienes por qué pensar así. Mira, Luema, a lo mejor más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, él se recupera. Y nosotros podemos estar juntos, tú y yo. Sabes que yo todos los días llego a mi casa y sueño con el momento que vas a estar ahí, conmigo, abrazadita a mí, con nuestro hijo, que desde la cama nosotros podemos ver la cunita. Yo quiero que ese momento llegue ya, ahora. Es más, desde ahora quiero que él sienta que aquí está su papá, que lo va a cuidar, que le va a enseñar todo lo que va a saber en la vida. Eso es lo que yo más quiero. Eso es lo que yo más quiero. Yo todos los días se lo pido a la Virgencita de Coromoto. Yo rezo para que este bebé crezca junto a ti, con nosotros, con sus verdaderos padres, Luisma. Yo quiero que nuestro hijo tenga lo que yo nunca tuve. Luchando un corazón puesto a sobrevivir, tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. Bueno. ¿Cómo sigue? Bueno, igual, lleva más de 2 horas seguidas durmiendo. No se ha despertado. Permiso. Que me da tanto dolor verla así, postrada en esa cama, sin poder moverse. Pastora, cálmate. Es por tu bien. Necesito hablar. Necesitan saber urgente que don Adolfo puede caminar. Se finge paralítico para manipular a Natalia y tenerla a su lado. Dios, necesito hablar. Tienes que tranquilizarte, pastora. Es por tu bien. Mientras menos te agites, más rápido te vas a reponer. Ahora más que nunca tienen que sacar a Natalia de la mansión Uzcátegui. Don Adolfo puede caminar. Está mintiendo para mantener atrapada a Natalia a su lado. Parece que quiere decirnos algo. Quizás quiere contar qué fue lo que pasó. Porque yo insisto, Jacinto. Pastora, alguien la empujó por ese barranco. Fue Piraña. Piraña me empujó. Seguro siguiendo las órdenes de don Adolfo. La querían matar para que no se supiera la verdad. ¿Pero quién? ¿Quién iba a querer hacerle daño a una mujer como ella, que es más buena que el pan? No sé, Jacinto. No sé. Dios, ayúdame. No me dejes muda. Tengo que hablar. Tengo que descubrir la maldad de don Adolfo. Próxima vez no te me escapas, Irene. A esa loca le tengo que callar la boca. Un osito dormilón le regalé. ¿A qué se debe que estés cantando cuando tu protectora se está muriendo? ¿Qué es? Mira, eso no se está muriendo nada, yo. Con el favor de Diosito y la Virgen, ella se va a poner buena y sana rapidito. Y yo estoy cantando es por otra cosa. Ah, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque eso no es problema suyo. Vaya y se mete en la Biblia ahí, deje de estarse metiendo en cosas que no son suyas. A mí no me hables así. Pues se está muriendo por saber, ¿no? Bueno, yo le voy a contar. Mire, lo que pasa es que Luis Manuel vino otra vez a verme. ¿Ve? Se metió así por la ventana, como Romero, así. Y me dijo un poco de cosas bien bonitas y nos dimos unos besos así. Y, ay, me agarraba y... Ay, descarada. Esto lo vas a ver inmediatamente, Adolfo. Ay, no, sí, qué miedo. Mire, vaya, vaya, que aquí me quedo yo temblando de la angustia, ¿ah? Vaya y cuéntele, pierda su tiempo. Que al final yo con decir que son mentiras, él me va a creer a mí. Eres una víbora. Nunca me equivoqué al clasificarte como una trepadora. Ay, no, yo aprendí a ser víbora, fue en esta casa, ¿ves? Porque Perla y usted son tremendas maestras. Y yo aprendí a ser tremenda trepadora, pues. Con permiso, yo. Un osito dormilón le regalé. Si por lo menos Pastora pudiese hablar para decir exactamente qué fue lo que pasó. Sí, claro. O si pudiera mover las manos un poquito para escribir algo y enterarnos qué es lo que le pasa. Con permiso, don Jacinto. Mi papá está fuera, que le gustaría tener una palabra con usted, por favor. Sí, voy a ver. Permiso. Gracias. Adelante. Gerardo, ¿hasta cuándo va a estar así? Eso es impredecible, Bruno. Eso pudieran ser días, meses o pudiera estar así para siempre. Qué alegría volverte a ver, hermana. Te había extrañado muchísimo. Ay, yo también te he extrañado mucho, Domingo. ¿Viniste con Mariana? Mira que ya me enteré que están viviendo juntos. No, vine solo. Bueno, solo no, con mi manager. El otro día hablé con Natalia por teléfono y me dijo que ya eres un modelo bien famoso. Bueno, famoso, lo que se dice así famoso, no pero ahí voy, en camino, sí. Me están preparando para ser actor y así poder trabajar en novelas, en películas, hacer teatro. Imagínate tú, ¿qué me iba a decir? Si hasta hace nada era un simple pescador de Playa Esperanza y mira por dónde voy. Aunque bueno, ahora que te veo así con el hábito me da como... Es como un poco de tristeza, Rosarito. Hermana, tú te sientes bien aquí. Tú no extrañas, no sé, el mar de Playa Esperanza. Su olor. El sonido de las olas cuando chocan con las piedras en la orilla. Claro, Domingo, claro que extraño muchas cosas, pero poco a poco me voy acostumbrando. Además, aquí estamos aprendiendo a hacer mermeladas, dulces, galletas. Hasta el otro día fuimos a un hospital a ayudar a unos niños necesitados. El mismo día que te encontró Gerardo, ¿verdad? Rosarito, tú lo olvidaste. Luis Manuel volvió a entrar al cuarto de Natalia por la ventana. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Por supuesto. La misma Natalia me lo contó. La iba bajando por las escaleras muy contenta, cantando y todo. Y me retó. Me dijo que no le importaba que yo te contara todo a ti. Que de igual manera le ibas a creer a ella y no a mí. Piraña, no te dije que la vigilaras las 24 horas del día. ¿Pero en qué clase de inepto te has convertido? Sí, patrón, pero como supuestamente estaba durmiendo, ¿qué iba a imaginar yo que Luis Manuel Moncada entraría por la ventana? La bruta salió nuevamente. Y con lo descarada que es, ¿quién sabe a dónde estará en este momento? ¿Qué estás esperando? Anda, Piraña, anda a buscar a Natalia, rápido. Sí, enseguida, patrón. ¡Muévete! Sí. Y así fue como Pastora vino a parar aquí, don Valerio. Cuánto lo siento por esa buena mujer. Ahora sin ella en esa casa, mi hija Natalia corre mucho peligro. Y eso me preocupa mucho a mí también. Y más sabiendo que Luis Manuel entra por la ventana para verse con ella. Imagínese usted Si don Adolfo se entera, es capaz de cualquier cosa. No lo digas. No lo digas. Si a Adolfo Uzcátegui se le ocurre ponerle una sola mano encima a mi hija, yo mismo me voy a encargar de adelantarle la muerte. Adelante. Permiso, Adolfo. Sí. Ya Luis Manuel está aquí. Que pase. Adelante, Luis Manuel. Permiso. Te puedes retirar, Sara. A ver, cuénteme, ¿para qué me citó? Yo pensé que era otra cita falsa como la de la playa. Yo quiero que me digas si es verdad que te metes en el cuarto de mi esposa por la ventana. ¿Es cierto? Jacinto, aunque una vez me fallaste, necesito contar contigo y esta vez espero que no me falles. Quiero que convenzas a Natalia para que se vaya de esta casa. Eso va a ser muy difícil, don Valerio. Ella está convencida de que solamente lo va a dejar cuando el hombre pueda caminar. Ella está muy agradecida a don Adolfo. Además, a decir verdad, él ha sido muy bueno con ella. Es un grave error que Natalia piense así. Dime la verdad, Rosarito. Puedes confiar en mí, yo soy tu hermano. Aquí me siento bien, Domingo. Siento que los problemas quedaron fuera de estas paredes. La oración y el ambiente del convento me hacen sentir bien. Eso no fue lo que yo te pregunté, hermano. Tú sabes muy bien que yo soy muy amigo de Gerardo, ¿no? Y lo he visto como deprimido, como si no pudiera vivir sin ti. Y también sé que aunque tú tengas ese hábito puesto, tú lo sigues amando, ¿verdad? Yo renuncié a ese amor. Domingo, yo renuncié a ese amor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Algo te tuvo que haber pasado, hermana. Alguien te tuvo que haber hecho algo. Ya, y lo peor es que sigues así, mira. Callada, sin decirme nada. Trastornándonos a todos con tu silencio. Ya no me preguntes más, Domingo. No me hagas recordar cosas que me hacen sufrir. Está bien. Disculpa, no era mi intención. Ponerte así. Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti, Rosarito. Yo quiero que seas feliz. La paz de este lugar es mi felicidad, entiéndelo. Ahorita Domingo debe estar hablando con Rosarito y tratando de convencerla para que regrese a Playa Esperanza. ¿Y por qué lo dices con tan poco ánimo? No, Bruno. Eso es lo que yo más deseo en el mundo, que ella regrese, pero... ella no le va a decir nada a Domingo y se va a quedar ahí encerrada en su misterio. ¿Vale? Domingo. ¡Aló! Ajá, Domingo. ¿Qué tal todo? Ok. Ajá, y bueno, ¿y qué te dijo? Ay, mira quién está aquí. Adiós, Carmen. Muchacha, acabo de ver a tu marido aliendo con Yesenia. Lo vi. Corre, pues. Después para que no digan y que la chismosa yo. No, esos son piratas. No, esto no está a la venta, ya. Esto es una edición especial que no está a la venta. Adiós. Welcome. Más welcome serás tú, ¿oíste? ¿Cuánto cuesta ese collarcito que está ahí? ¿Cuál? ¿Este? No, el que está al lado. ¿Este? Sí. ¿Para ti? Sí. Son 60 bolívares fuertes. ¿Cuánto? 60. Carito, vale. ¿Tú me viste a mi cara de banco o qué? ¿Qué le pasa a esto? Mira, este niño sollado. Yo lo que tengo son 12 bolívares fuertes por ese piazo de collar. No, hermana, no. No, mira, no, hermana. Ajá. Hermana, tú tienes que comprender que esa pieza tan fabulosa, tú la estás viendo, vela bien, bebé. Sí. La pieza fabulosa, increíble, espléndida la pieza. Ajá. Está hecha con auténtico colmillo de tiburón, hermana. Ay, tiburón. No, mira, hermana, para mí es como si me dijera que está hecha de oro puro. 12 bolos lo que hay y con 12 me llevo el collar. No, hermana. Bueno, con esos realitos yo te puedo dar otro collarcito, pues. Te puedo dar este, por ejemplo. Este que está acá. A ver. ¿Ves? Este collarcito está hecho con botellas, homie, con botellas. Ajá. Con botellas de cristal. Pero que agarramos dentro del fondo del mar, pues. El fondo del mar. ¿Cómo? ¿Del fondo de la mar? De la mar. De la mar. ¿Qué parte del cuento no estás entendiendo, hermana? Pero espérate, ¿cómo que del fondo de la mar ese collarcito? Ven, yo te explico. Nosotros, él y yo, solemos limpiar las aguas de los mares, las limpiamos para que la madre naturaleza respire de todas las basuras humanas que tiramos a sus aguas, hermana, ¿entiendes? Sí, 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 hermana. Sí, es decir, nuestra misión, homie, en este mundo es limpiar la mar, pues, así mismo. Este par de hippies tropicales son los indicados para sacar el tesoro del fondo de la mar. Hermana, ¿todo bien? Sí, 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 sí. Usted está pensando en la mar, ¿verdad? Usted está pensando en la mar. Sí, hermana. Mira, hermano, mire lo que pasa. Yo te lo voy a explicar así como habla tú, homie. Yo estoy tripeándome la nota de ustedes, así de limpiar los océanos y eso, ¿no? Imagínate tú que, muchachas, a mí en el liceo me llamaban la pasiflor. Pasiflor. A mí me llaman coliflor, es parecido. No sabes qué alegría me da verte de nuevo, Natalia. Hacía días que no sabía de ti. Y sabes que las puertas de mi casa están abiertas para ti siempre. Deberías ir por allá más seguido. Ay, gracias, don Valerio. A mí me gustaría también verlo a usted más seguido, ¿no? Aunque a veces me regañe y me mande mucho, yo a usted lo he agarrado mucho cariño. No sabes qué alegría me da que me digas eso. Y con más razón, para que vayas más seguido por la casa. Bueno, sí, pero usted sabe que el esposo mío no me deja a mí pisar la casa suya. Y bueno, yo ahorita nada más tengo tiempo para cuidar a mi viejita linda. Ahora, sin Pastora en esa casa, ¿quién va a cuidar de ti? ¿Quién te va a defender de esa gente malentraña que vive allí? No, don Valerio, no parecen preguntas suyas. Mire, yo mismitica me sé defender. Mire, si Perla, Sara o el mismo Julián vienen a meterse conmigo, yo le clavo 4 puñetazos, 7 patadas voladoras y ellos sí me van a respetar, mi bien respetar. Natalia, tú no te puedes poner a pelear, muchacha. Estás embarazada y tienes que cuidarte más que lo que te cuidas ahora. Sí, deberías irte de la casa de Adolfo. Por ti, especialmente por ese bebé que estás esperando. No, usted sabe que yo no puedo hacer eso. Mire, yo le prometí al marido mío, Adolfo, que yo me iba a quedar con él. Hasta que él no se pare de esa silla de ruedas, yo no me puedo ir de esa casa. Dime si entras o no al cuarto de mi esposa. Yo no tengo por qué responderle. ¿Y qué? ¿Tienes miedo de decirme la verdad? Los Moncadas no somos cobardes. Te escudas en tu apellido como si fuera una gran cosa. Bueno, al menos es un apellido de gente honesta. No como el suyo, que lo que hay es puro ladrones. Cálmese, 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 que usted no está en condiciones de pelear. Mira de entender. No quiero que te acerques a mi esposa. Es mentira que yo he entrado al cuarto de Natalia. Pero sí le digo algo. La única verdad, y se la digo en su cara, es que yo la amo. La amo con todas mis fuerzas. Y no voy a descansar hasta quitársela. No te atrevas, basura. No tienes los pantalones bien puestos para hacerlo. Y no te confundas al verme postrado a esta silla de ruedas, porque aún así te doy pelea. Eso lo veremos. Pero de que se la quito, se la quito. El plan de la playa no funcionó. Luis Manuel y Natalia se reconciliaron. No, papi, eso no puede ser. Yo misma escuché cuando Natalia le dijo a Luis Manuel que no quería saber más nada de él. Pero ya todo cambió, Perla. Hoy ese infeliz entró por la ventana del cuarto de Natalia y con palabras bonitas la convenció de su amor por ella. Se me está ocurriendo un plan. ¿Cuál? Tenemos que hacer que Natalia escuche cuando Luis Manuel diga que va a quitarle su hijo apenas nazca para llevárselo al extranjero, con la excusa de que como Natalia está casada contigo, no quiere que tú críes a su hijo. Eso me parece excelente. Ahora lo difícil es hacer que ese imbécil diga eso. Todo es cuestión de buscar la forma, papi. Adelante. Permiso. Perla, necesito que me dejes a solas con papá. ¡Ay, qué bonito día! Y este puestico es nuevo. ¡Qué lindo estos collarcitos! Mira, mi vida. ¿Cuánto cuesta este collarcito así naranja? Este, para ti, 60. Para mí, ¿para quién más? Pues, 70. ¿Y este? No, este no está en venta. Ah, no, pero... ¡Si es Pati! ¡Pasionaria eres tú! Muchacha, ¿pero qué haces tú aquí vestida así? Este, sí. Hermana. Homie. ¿Pero qué te pasa? Te llamas tu sobrina, tu hermana. Candy, hermana. Vete para la Taguara a trabajar y haz tus cosas. Lo que tengas que comprar y te vamos. Adiós. A trabajar. Be happy. ¿Pero qué te pasa, pasionaria? ¿Qué te pasa? Sí. Adiós, muchacha, adiós. Ay, Dios mío, pero la Pati cada día está más... ¿sí? Más loquita, vale, más loquita. ¿Pero qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa? Ay, no, pobrecita. Peace and love. Peace and love. Hermana Pasiflor, te unes con nosotros para ir a buscar ahora el tesoro que la madre naturaleza tiene escondido debajo del mar. Sí, muchacho, ayúdame. Cuida con mi atuendo. Las manos, hermanos. Muchacho, mi misión en la vida es encontrar el tesoro que está en el fondo de la mar. Y yo los voy a llevar a un lugar donde hay tesoros verdaderos. Sí. Peace and love. Mami, tú eres. Yeah, tú eres, mami. Pobre mujer. Pobrecita. No se preocupe. Usted se va a poner bien, ya verá. Salve a su hija. Llévese a su casa. Tiene que sacarla de la mansión Uzcátegui. Don Adolfo los tiene engañados. Él puede caminar. Natalia y su embarazo corren peligro en esa casa. Don Adolfo es un monstruo. Mi hijo, aunque es muy jovencito, es un excelente médico y yo sé que la va a atender muy bien y usted se va a poner bien, ya verá. Llévese a su hija, sáquela de la mansión Uzcátegui. Parece que le quisiera decir algo, como mueve los ojitos. Ay, mi viejita, pero con ese porrazo que se dio, ¿qué va a estar diciendo la pobre? Y ella se va a poner bien. Ya lo verás. Sálvela. Salve a su hija. Que está abierta. Sandy. Bruno, qué alegría verte. Hola, quería contarte que Patricia fue a buscarme. ¿Ah, sí? Quería hablar conmigo porque se va del pueblo definitivamente. Bueno, pero siéntate y cuéntame, tranquilito, así, porque me sé todos los cuentos y todas las cosas. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo estaba en la medicatura y ella llegó con una muy buena actitud. Me dijo que quería pedirme perdón, lo hizo 1000 veces. Y yo le dije que no solamente la perdonaba yo, sino que también Dios. Ay. Que lo mejor que podía hacer una persona era arrepentirse de sus errores. Sí, 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 lo sabré yo. Es así. Pero bueno, me alegro mucho por ella y por ti también, claro. Bueno, también quería decirte que voy a hablar con el monseñor. Voy a pedir una audiencia para que se reabra mi caso para ver si puedo volver a la iglesia. Ya tu avioneta está lista para llevarme al aeropuerto Simón Bolívar y de ahí tomar un vuelo comercial que me va a llevar hasta Nueva York. Perfecto, hija. No te preocupes. Ya mis contadores hablaron con los bancos donde tengo mis cuentas allá y te van a hacer un depósito mensual. Una generosa suma para que no te haga falta nada. Ah, y en cuanto a la vivienda, también está arreglado todo, no te preocupes. Claro. Todo tu estilo. Todo muy organizado, tramado, maquinado. Me sacas de tu vida como todo lo que te estorba. No te estoy sacando de mi vida, Patricia. Te recuerdo que si te estoy sacando del país es por la vergüenza tan grande que le hiciste pasar a toda la familia. Con esa patética mentira del curita ese. Sí, sí tienes razón. Yo reconozco que me equivoqué. Que me dejé llevar por mis caprichos y vanidades. Pero rectifiqué a tiempo. En cambio tú no eres el más indicado para juzgarme cuando te casaste con una muchacha que podría ser tu hija y todo por capricho. No te permito que me hables así, Patricia. Sacaste de tu vida como un mueble viejo a Irene, cuando lo único que hizo fue quererte, papá, darte los mejores años de su vida. ¿Y a ti? ¿A ti no te importaba cómo la mataba a tu desprecio? Así seas conmigo, me apartas. No te importa lo que siento. Sigues siendo el mismo manipulador de siempre. Ser sin escrúpulos. Aún sigo siendo tu padre. ¡Respétame, Patricia! Y bastante que me avergüenzo de eso. Porque eres un padre con las manos sucias. Eres un padre que lo único que le interesa es lo tuyo. Un padre con mucha basura acumulada en la espalda. Adiós para siempre, papá. Y discúlpame si no me sale la típica frase de estos momentos de te quiero mucho. Yo siento que nunca vas a ser feliz porque no te lo mereces. Y me citó en su casa para exigirme que dejara de ver a Natalia. Me pidió que no me acerque más a ella. O si no, es capaz de sacarme del camino. Pero yo le dejé bien claro, mamá, que no le tengo miedo. Que Natalia es mía, aunque esté casada con él. Hijo, por Dios. ¿Hasta cuándo tengo que decirte que no te enfrentes a ese hombre? Tú sabes que Adolfo es capaz de cualquier bajeza. Mira, mamá, ya está bueno que la gente le tenga miedo. Entre él y yo está declarada la guerra. Hijo, por Dios, no sabes lo que estás diciendo. Mi amor, ¿por qué mejor no olvidas todo y deja las cosas de ese tamaño? Olvida las rivalidades que hay entre ustedes, ¿sí? Este pueblo se me hizo muy pequeño, mamá. Adolfo Uzcátegui y yo no podemos vivir aquí. O se muere él o me muero yo. ¡Dios! Pues tranquila, mi amor. Tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul, nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, para vivir. para siempre sin dolor en tu inmenso mar azul. Contracorriente va luchando un corazón puesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul.